Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Resident Evil HD Remaster en la vertiente o con la historia del personaje de Chris Redfield. Se me hace raro, es más, tengo que pensarlo, estoy tan completamente metido en la historia de Jill que se me hace rarísimo presentar a Chris. Un grande, es que por favor, Chris, no te enfades, que eres un grande. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla, muchas gracias por vuestro tiempo y vamos a comenzar el segundo capítulo de las aventuras de Chris. Mansión Spencer. ¿Habrá un sitio mejor? Ahora mismo no. No, os aseguro que no hay sitio mejor, pero sin duda. Buen sitio para pasar media horilla, 40 minutos aquí en el canal. Vale. Teníamos la llave de la mansión, que es la llave de la espada. Y vamos así. La verdad, no creáis que voy con un pelín de miedo, ¿eh? Va bien la cosa, pero voy un poco en tensión. Ese cuidado ahí en la parte superior me pone bastante nervioso, las cosas como son. Pero bueno, no creo que llevamos una planta verde por lo que sea. Bueno, pues vamos a salir, vamos a cambiar de zona. Vamos a venir aquí. El pomo parece estar a punto de caerse, maldito pomo, qué guerra da. ¿Sigo adelante? Sí. Maldito pomo, tío. ¿Cómo nos buscas las horquillas, maldito pomo? Bueno, pues aquí estamos, al lado de... Aquí recordáis que no tenemos que hacer nada en absoluto. La habitación pequeña es la habitación Spencer, la de la llave. La otra es el puzzle de los cuadros y la otra salimos al exterior. Entonces tenemos que ir a la izquierda. ¿Vale? A la izquierda. Bien. De momento aquí, nada, gente. No hay nadie, ¿verdad? No tenemos nada tiki tampoco. No. Vale, hay algo aquí. Aquí sí que hay algo. Esta habitación es un puntazo. El baño. Y todavía sigo flipando cómo se ven las aguas. Mira, los cepillos de dientes y sigo diciendo de esa maldita gota de agua. Qué detalle, tío. Parece que no se ha dado mucho uso, ¿vale? Veis que lo que va comentando Chris del escenario, lo que te acercas a algo y tocas el botón, es lo mismo que dice Jill. Está llena de agua sucia. ¿Quito el tapón? Sí. ¡Qué asquito da el amigo, tío! ¡Qué asquito da el amigo! ¡Buah! ¿Cómo le sale sangre y porquería? Bueno, pues hay que ponerse las pilas. Y aquí cogemos una llave vieja. Vámonos de aquí. Porque recordáis que con Jill... Ya veis que cambian ciertas cosas. Con Jill, cuando entrabas con Jill... le daba un pisotón a la cabeza. Le daba un pisotón a la cabeza. No sale cuenta venir ahora mismo aquí, tío. Pero nada. Bueno, nada. No, nada. Porque hay que venir luego, más tarde. O sea que vamos a irnos así. No. Esa es la sala, esa es la parte de fuera del jardín donde estaba... donde está el fertilizante. Bueno, el fertilizante no, miento. El veneno para plantas, mejor dicho. Que es lo que es. ¿Recordáis que había unas plantas verdes, rojas, había queroseno? ¿Ya? ¿Cómo me la queréis liar, eh? ¿Cómo me la queréis liar, malditos? Ese cargador... Es que ese cargador sabe a gloria, tío. Sabe a maldita gloria ese cargador. Aquí no era nada. Por aquí, chucho. ¿Cómo estamos? Estamos que es bastante.
Estamos que es bastante. Vale. Resident Evil. Mientras la música continúe, no os fiéis en absoluto. Pero nada. Bueno, aquí una daga por otra. Utilizamos una daga. Me hubiera gustado ver que me he quedado con esa otra daga. Así os lo digo. Me hubiera encantado. Me hubiera encantado. Me hubiera encantado, pero no pudo ser. Este vino muy follado hacia nosotros. Aquí ya no queda nada, ¿no? No. Este vino muy, muy a saco por nosotros. Llave de la mansión. Vale. Vino muy a saco. Demasiado. Bueno, pues... ahora mismo... vamos a... vamos a ir por arriba. Vamos a ir por la parte de arriba. Porque ahora mismo... bueno. Esa todavía no podemos usarla. Y esa otra tampoco. Si no recuerdo mal. Vamos a mirar arriba, que ahora mismo tengo la... ya sabéis cómo va esto. Aunque lo tengo fresco, no sé, no recuerdo exactamente el orden de las llaves. Esta cerrada, esta es armadura. Vale. Esta es la de la armadura. Esta está cerrada. Está cerrada por dentro, porque esta es la del jardín. Sí. Vale, pues lo único... está aquí mordisquitos. Está aquí mordisquitos. ¡Qué grande! Me hace un mogollón de ilusión verlo de nuevo. En serio, mordisquitos. ¿Dónde andas, loco? Creo que está a la derecha. Sí. Y esta... ah, vale. Esta está abierta. Bien, bien, bien. Vale, 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 vale. Pues entonces esto ya me gusta más. Esto ya me gusta mucho más. Vale. Pues aquí... cuidadito. Hay que ir corriendo. 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 ¿Qué tal, loco? ¿Qué tal lo llevas, hombre? Gustazo verte, ¿eh? ¿Verdad, eh? A este vamos a quemarlo ahora. Y adentro. Qué gustazo volver a ver a esta gente, ¿eh? Es que, joder, les acabas cogiendo cariño. Les acabas cogiendo cariño a todos estos. Bueno. Vale, pues de momento vamos a dejar esto aquí. Porque esto de momento no lo necesitamos. Vamos a llevar eso y... aquí llevo una llave. Vale, aquí llevo dos llaves. Vale. Llevo la cinta. Aquí no había cinta, ¿verdad? No, no había cinta. Bueno, pues... vamos a tratar de venir a esta zona. Que en principio creo que están los dos cerrados. Y yo voto por ir así. Sí, vamos a ir así. Vamos al límite. Vamos a ver qué... ¿qué hay en esta otra zona? Este no hay nada aquí, ¿no? Sí. Has utilizado la llave vieja, vale. Importante, porque ahora mismo vamos a coger un ítem que Jill no necesitaba. ¿Qué era? Mira, encima aquí conseguimos nuestro primer objeto de defensa. A ver cómo vamos. Es más útil la escopeta, querido amigo. Vale, cogemos la granada de este gigante, que es la primer, es la el objeto de defensa especial o único que tiene Chris. ¿Recordáis que Jill tenía el teaser, aquel que le daba descargas eléctricas? Él tiene estas granadas de este gigantes. Vale, vamos a coger la escopeta vieja. O estropeada, vale. Bueno, aquí tenemos... mira, aquí tenemos queroseno, es cierto. Bueno, pues de momento... y aquí teníamos una cinta. No puedo, amiguetes. Vale. Pues ya está. Va a tocar... es día, va a ser día de paseo hoy, ¿eh? Hoy vamos a dar aquí vueltas, pero como tontos. Los que yo os diga.
Vale, esta está cerrada. Armadura. Bien. Pues vamos a ir a por la llave de la armadura. Hombre, podía haber pasado de este tranquilamente, ¿eh? ¿Cómo mola? ¿Cómo te enfrentas al juego según pasa el tiempo? Es decir, al principio te dan pánico los zombies, ¿sabéis? Porque hacen muchísimo daño, dan mucha guerra. Luego llega un momento en cuanto coges cuatro cartuchos, esa escopeta y tal, ya te da igual todo. Sí, claro. Ya te da igual todo. Vale. Tengo que mirar abajo. Ahí necesitamos llave, vale. Pero antes de ir allí, quiero... Antes de ir allí, tenemos que hacer una movida de la leche. A ver, voy a dejar esto aquí. Voy a dejar... Esa llave pequeña no puedo dejarla ni de Blas. Esto, de momento, voy a dejarlo aquí. Voy a llevar esto para rellenar el queroseno. Y yo creo que de momento podemos ir así. De momento. Vale. Sí, vamos, así de momento vamos bien. Vamos a volver a la sala otra vez. Hay que volver. Hay que volver a coger esa cinta que nos hace falta. No nos hace falta, pero bueno, así ya la quitamos de delante. Y ya está. Vale, volvemos aquí. Vamos a coger la cinta, vamos a rellenar eso de queroseno. Si me apuráis, vamos a ir luego por la escopeta. Vale. Vale, queda la mitad de queroseno. Vale. Vamos a coger la cinta. Sí. Vale, salimos de aquí. Podía eliminar a este zombie ahora, pero ahora me es bastante necesario al principio la munición, entonces vamos a pasar de él y ya está. Sabéis, tampoco nos vamos a volver locos. Este encima el pobre está medio tonto aquí. Sube y baja todo el día, sube y baja. Bueno, vamos a dejar esto de momento. Vamos a dejar esto. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a llevar esto. Vale. Y vamos a irnos. A ver si nos sale bien. ¿Dónde estás, colega? Ahí estás. Idiota. No te doy tiempo ni a vomitarme. Guarrazo. Bien. Vamos a gastar esto aquí. Tal vez consiga abrirla con la llave vieja. ¿Pruebo con la que tengo? Sí, has utilizado la llave vieja. Vale. Y... Y voy a hacerlo, ¿eh? Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Vale. Son plantas verdes. Aquí hay hierbas verdes, pero son unos pocos dosis. ¿Las utilizo? Sí. Se me han curado las heridas. Ya está. Primer paso. Escopeta. Vamos a ir por la escopeta vieja. Y la escopeta vieja está en la otra zona. Vamos a ver de nuevo mordisquitos, que es un amor. Y vamos, pierdo los ojos por él, por mordisquitos. ¡Ey, amiguete! Qué grande volver a verlo arrastrando por ahí los pies, ¿eh? Esos gimoteos. Es que es una gozada verlo. Se me parte el alma, ¿eh? Se me parte el alma. Bien. Bueno, pues... A ver. Estamos... tenemos que ir aquí. Tenemos que ir aquí. Bueno, en realidad tenemos que ir abajo. Es abajo. Vamos a hacer el recorrido de la derecha, el que hicimos antes, el de los perritos. Pues ese mismo. Vamos a hacer. Y me marca. Vale. Bien. Perfecto. Vamos a desandar lo andado y vamos a
ir a por la escopeta en la sala. ¿Recordáis? En la sala en la que Jill fue rescatada por Barry. Este ítem, como recordaréis, obviamente yo doy por hecho que todos visteis el spray anterior, o sea que por eso hablo así. Doy por hecho que visteis los vídeos anteriores. Vale. Bien, 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 bien. Perfecto. Tú no salgas, mamonazo. Si primero hablo, tío. Cago en la madre que lo parió. Si recordáis del vídeo de Jill, esta misma zona, va, llegamos a la zona de donde conseguimos la escopeta y Jill no necesita que lleve este ítem, que es la escopeta vieja, porque lo salva Barry. Sandwich de Jill. Mira, aquí hay una daga que vamos a coger. Aquí hay una daga. Sí, puñal. Y digo, sigo diciendo daga, tío. Uf, vale, escopeta, sí. La cosa mejora muchísimo con esto, Mejora muchísimo, tío. La tranquilidad, uf. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Aquí se ha quemado algo, se puede leer en el aire. Aquí no hay nada más. Aquí está esta cinta que nos vamos a llevar. Y creo que la sala queda limpísima. Bueno, pues salimos. Menos traumático lo de Chris, joder. Muchísimo menos. No tiene nada que ver con lo de Jill. Ya, y salimos. Ya está. Cambiamos una, ponemos la otra. En cambio, Jill coge la... Puedes hacerlo así también. Pero no hace falta hacerlo. Te ahorras un ítem. Bueno. Y ahora mismo tenemos... Nada, tenemos que volver atrás. Ay, qué tonto eres. Ay, qué tonto eres. Eres el más tonto de los zombies del mundo. Y casi me coge todavía, ¿eh? Y casi me coge. Vale. Aquí ahora esta no podemos abrirla por la sencilla razón de que no tenemos llaves viejas. ¿Visteis cómo se dificulta, eh? ¿Cómo tiene un puntito más de dificultad? Tú llegas aquí con Jill, ¡pum! Ganzúa, abres la puerta que te dé la gana. Aquí no. Aquí no, aquí necesitas llaves. Si no tienes llaves, no abres. No hay más, no hay más. Y por eso es mogollón más de importante mirar de qué color dejas las habitaciones con Chris que con Jill. Mucho más. Vamos, Chris, que te estás comportando como un campeón, ¿eh? Como un campeón te estás comportando. Bueno, pues vamos de nuevo arriba. Otro paseíto. Esto va de paseítos. De paseítos va la cosa. Bueno, pues vamos a... Vale, aunque... Bueno, podría haber ido al otro, también, ¿eh? Me quedaba más fácil, más cerca y más todo, tío. Es más, es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar de aquí. Aquí no pintamos nada. Vamos a ir al otro. Vamos a ir al otro que es mucho más cerca. Vale, vamos a ir aquí. Vamos a ver de nuevo a mordisquitos. Tengo el día tonto con mordisquitos, lo siento mucho, tío. Pues de verdad que os pido disculpas, que joder, lo eché de menos un huevaco. Tengo el día tonto. Encima, como es algo que vosotros pusisteis el nombre y tal. Creo que fue una chica. Uff. Hostia, mordisquitos, tío, que te tiras al pisto, loco. Es que es raro, tío, porque estaba luego con los cascos y lo oigo por aquí. Lo oí a la derecha. Tampoco lo vamos a matar, ¿eh? Mordisquitos aquí hasta que no se los zampe un hunter. Nosotros aquí no vamos. Aquí va a quedarse como un campeón. Vale. Bajamos. Y por aquí. Todo el asco, da todo el maldito asco. Bueno, vamos a dejar ahora mismo también la planta verde que llevamos, que ahora mismo no nos va a hacer falta. Vale, vamos a dejar la cinta. Vamos a dejar esto. Esto vamos a ponerlo. Vamos a empezar a ordenar un poquillo. Esto.
Y vamos a ir así. Tal cual. Tal cual. Vale, 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 vale. Estoy centrando un poco la pelota. Disculpadme. Vale. ¿Cómo vamos? Llevamos escopeta, pistola y silbato. Bien, bien, bien. Pues venga, vámonos. Y vamos a subir arriba y vamos a utilizar el silbato para perros en esa especie de jardín. No jardín, no sé, terraza o como queráis llamar. Este es un poco idiota. Ay, que te veo ahora más lento, macho. ¿Qué pasa, tío? Mira el de la derecha. Ese también tiene hambre, ese también. Menudos elementos aquí los amigos. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar, has utilizado el silbato para perros. Tío, me cago en tu padre. Es que, Chris, tú mirad lo que aguanta Chris, ¿eh? Venga, venga, va. Tomar por saco. Venga, hala, con Dios, perro asqueroso. Bueno, vale, collar, muy bien. Tenemos el collar que vamos a examinar. Collar, es un botón, ¿quieres pulsarlo? Sí. Había una moneda escondida dentro del collar. Pues ahí está. Que tiene un botón y se activa y se ha convertido en una llave. Llave falsa. Tiene la forma de una llave, pero no tiene la rigidez necesaria para ser utilizada como tal. O sea que es una llave de mentirijilla. Ahora mismo, Chris no necesita esto. Vamos a combinar. Bueno, vamos a... desde fuera, ¿eh? Bien. Oye, se nos llevaron las dagas, los perros, ¿eh? Sí, con todo el equipo. Vale, aquí creo que no había nada más. No, está verde. Vamos a ir a por aquí para abrir la puerta que da al hall principal. Vale, la has abierto. Perfecto, no creo que necesito más el elevador para perros. ¿Me deshago de él? Por supuesto. No queremos para nada. Vale, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Pues ahora tenemos la llave y tenemos que ir por aquí abajo. Vamos a regresar al hall. Tenemos dos huecos, ¿eh? Uno necesito para la llave. Y... si me apuras... no sé si llevarme... no sé si llevarme algo ahora de la que voy. Voy a llevarme el escudo. Vale, aquí tenemos una cinta. Tenemos una cinta, tenemos el escudo y tenemos el diamante o la gema. Y yo creo que ahora mismo puedo llevármela, tío. Sí, ahora mismo lo que necesito. Es que dudo. Nah, luego de la que vengo. De la que vuelvo me llevo algo. Me lo llevo a la otra. O puedo dar un par de viajes. Y así ya tengo todo ahí guardado. Vale. Por aquí. Ahí está Kenneth, el hombre. Pobre hombre. Qué poco duró en el juego, Kenneth. Aquí creo que no había nada. No, esto está limpio. O sea que arriba. Ah. Los cuervacos. ¿Cuánto juego? ¿Qué juego dan, los cuervacos, Dan mucho juego. Bueno, ahora está aquí este tirado, que es un doy por hecho que se va a levantar.
Te vas a levantar, ¿verdad? Hombre, no. Uf. Así se va a levantar. Lo bueno es que luego no aparece aquí, porque se pone para la otra parte. Se pone en la esquina donde el espejo. Entonces el muy bribón está ahí esperándote a la que cae y nada más que... Nada más que tal, vamos. Se tira por ti a pincho. Que aquel que encuentre este emblema consiga la paz eterna. Sí, 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 cojamos la llave, vamos. Sin discusión. ¡Qué brazacos tiene Chris, tío! Me quedo loquísimo. Vale, pues vamos a usar la llave falsa. Perfecto. Vámonos, Chris. Cuidado, que todavía nos mata aquí este, ¿eh? De la que vamos corriendo para allá. Bueno, pues creo que aquí no tenemos que tener ningún miedo, porque no está aquí el amiguete. Está donde el espejo. ¿Nos da tiempo a coger esto? Sí. Sí. Y es que está lleno, porque no matamos a ninguno. ¿Os recordáis que no eliminamos a ninguno? Pasamos por ahí corriendo y pasamos del rollo de todo el mundo. Venga, abajo de nuevo. Abajo, 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 abajo. Vale, grande Chris. Y ahora tenemos la... tenemos la llave. Bien. Ahora, como ya os digo, sí que podemos, si queréis, podemos llevarnos algo. Podemos llevarnos, por ejemplo, el emblema. O podemos dar un par de viajes y llevarlo todo. No tenemos ninguna prisa. Que igual esta es la mejor opción. Vale. ¿Quieres el emblema? Sí. Me lo llevo todo. Vale. Vamos a llevárnoslo todo. Vamos a dejar el emblema y vamos a... Sí. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer exactamente eso. Vamos a llevárnoslo todo, aunque demos un poco de rodeo, aunque tardemos un poco, pero por lo menos ya lo tenemos todo guardadito allí. Y ya no hay ningún problema. Esta zona la tenemos limpia, o sea que no nos da completamente igual. Tanto nos da que nos da lo mismo. Vale. Ah, qué tranquilidad, tío, de verdad. Esta... Sí, esta podemos entrar. Es que es una tranquilidad increíble, tío. Tuvimos un pelín de suerte, pudiendo limpiar tan rápido esta zona. Es que si no, se puede complicar muchísimo. Con Jill recuerdo que tardamos bastante, bastante más. Y mira, encima ahora tenemos aquí suministros, porque encontramos esto. Que dice, he dejado varias balas en la habitación de la derecha. Voy a adelantarme para buscar la salida. Wesker. ¿Recordáis que con Jill se lo dejaba Barry? Ay, ahora ya se facilita todo un poquitín más, hombre. Ya está un poco más... Claro, claro, claro. ¡Buah! Mira, gozada. Gozada máxima. Vale, vamos a dejar la hierba. Vamos a dejar esto por aquí. Vale, vamos a coger... Vamos a coger esto. Sí... Me comentabasteis algunos, y es cierto, cuando utilizas el spray, me lo comentasteis varios en el spray de Jill, te baja la puntuación y tal, y es cierto, al menos antes era así, en el 2 creo que era así, pero bueno, realmente, sabéis, da lo mismo, tampoco es que me quite el sueño, no pasa nada. Bueno, vamos a dejar esto aquí también. Vale, vamos a ir así. Y necesito llevar la llave, tío. Esto es lo que empieza a complicarse. Esto sí que se empieza a complicar. Me da muchísima seguridad, tío, el llevar. Me da mucha seguridad el llevar la escopeta. Mucho. Vale. Vamos a subir. Vamos a subir. Vale. Y creo que ahora podemos hacer una cosa. Uno, o hacer el puzzle, que creo que era con la armadura, si no recuerdo mal. Sí, era de la mansión, era el puzzle de la armadura.
Que sigo sin recordar cómo era. Sigo sin recordar cómo era, macho. Es que esto siempre se me olvida, tío. No sé por qué. A ver. Puede ser hacha ahora. No, qué va, ni de coña. Ni de coña. Era espada. Este sale de aquí. Escudo. Cago en todo. Ahora sale aquel. Cago en la leche. Vaya grande. No, tío. Me cago en todo. Pues tú. Oye, siempre fue. Es que no. Y ahora sale este. Y ahora si meto este, ¿cuál sale? ¿Será la espada? ¿Vosotros qué decís? Que la voy a cagar. Claro, que la cago. Es este. Es este. Este. Bien. Menos mal, hombre. Vale, es este. Luego este. Luego este y luego se mete el otro solo. Vale. Desafortunados aquellos que os molestar mi sueño. ¿Es un interruptor o pulso? Sí. Vale, tenemos la caja. Que vamos a cogerla ahora mismo. Es una caja muy curiosa. Y una caja... un joyero. Y el joyero dice... vamos a examinarlo. Es el dibujo de un sol y una luna. La inscripción dice, la luz solar me despertará. Vale, pues entonces tenemos que abrir este, ese botón y este. Vale, y conseguimos la primera de las máscaras. Perfecto. Máscara sin rostro. Genial. Máscara incompleta. Es la del que le faltan los ojos, la nariz y la boca. Bien, genial. Bueno, pues ya tenemos la primera de las máscaras. Que vamos a tener que volver a dejarla. Así os lo digo. Porque un poco más podemos hacer. Vamos a dejarla de momento. O podemos pasar a... de momento vamos a dejarla. Podríamos a lo mejor ir bajar a ponerlas. Pero bueno, eso luego. Eso cuando tengamos dos. Vamos y ponemos dos. Porque con Chris es muy complicado. Llevar las cuatro. Porque te quedas, vamos, sin nada. Entonces de momento... vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar la máscara y vamos a ver por lo que... vamos a ir a dejar lo que habíamos quedado. Vamos a dejar esto. Vale, y vamos a dejar esto. Y ahí tenemos que coger... vale, vamos así. Ahora vamos a volver a la sala de... a la sala del fuego, de la hoguera. A ese comedor. Y vamos a coger la cinta... y la gema. Y así aquella zona ya la tenemos limpia. Lo tenemos todo guardadito, metido en nuestro querido baúl aquí en la segunda planta. Vamos, Chris. Vamos, Chris. Grande. Luego tendríamos... eso ya lo dejaremos para el próximo capítulo. Porque ya sería aquí. Eso ya... no me gusta ir abriendo puertas. Me gusta abrirlas en el momento, ¿sabéis? Porque luego te vas dejando puertas abiertas y no sabes si lo revisaste, si no lo revisaste. Es un poco rollo. Entonces opino que es mejor ir así abriendo según haces. Y ya está. Bien. Bueno, lo dicho. Cinta y gema, que no se nos pase. Vale, aquí está la cinta. Vale, y aquí estaba la gema azul.
Coger gema azul, qué bonita, ¿eh? Qué bonita. Pedazo de gemón, ¿eh? De aquí. Es enorme. Bueno, pues venga. Vamos a dejarlo allí. Vamos a meter todos los cachivaches en el segundo, en el baúl. Para tenerlo así un poco ordenadito, como ya digo. Un grande, Chris, ¿eh? Un grande. No sé, me gusta cómo va. Me gusta, obviamente, después de jugarlo con Jill, me vas mucho más a tiro fijo, recuerdas, tienes fresca la decisión y tal, pero me gusta. Vamos rápido, vamos a tope. Aun teniendo menos slots, vamos muy rápido. Tenemos todo organizado, vamos bien de munición, vamos bien de vida. Va guay. Vale, perfecto. Vamos aquí. Y muy importante, limpiamos muy rápido la zona, ¿sabes? Porque si empiezas a dejarte zombies atrás, empiezas a tal... Donde hay zonas, por ejemplo, con donde el rollo médico... Donde puedes esquivar los guays, entonces sí merece la pena. Pero si no, se puede poner bastante complicado. Bueno, vamos a dejar aquí esto y vamos a coger... Joder, tenemos 11 cintas, tío. Vamos a coger una cinta. Vamos a guardar. ¿Quieres utilizar la cinta? Sí. Y creo, gente, que vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Este segundo capítulo de Let's Play de Resident Evil HD Remastered en la versión o en la historia o con el personaje de Chris Redfield. ¿Se guardaste? ¿Guardaste bien, Chris? ¿Está bien guardado todo? Vale, perfecto. Bueno, gente, pues lo dicho, vamos a dejar aquí nuestro pequeño viaje, nuestro pequeño paseo del día aquí en la mansión Spencer. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla, espero que hayáis pasado un buen rato, ya sabéis que es lo único que busco. Like y favor de si os gustó, dislike si no os gustó, dejar en comentarios lo que queráis, que ya sabéis que me encanta leerlos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos de Resident Evil. Saludos para todos, paz. Cuidaos. También puedes ver este vídeo en Blogocio TV.